Bienvenidos al Termómetro Radio, esta segunda, Termómetro por streaming, segunda edición de esta, de este nuevo ciclo que tenemos acá en esta nueva plataforma. Quiero darle la bienvenida a todos, mi nombre es Javier Suárez y estoy acá con el señor Ángel Solís. ¿Cómo estás, Javi? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, ¿vos? Bueno, gracias por la invitación, la convocatoria nuevamente al Termómetro. Bueno, como vos decís, ya no por radio, por streaming, bueno, a probar cosas nuevas. Totalmente, y me parece que es un formato que le puede funcionar muy bien, puede ser una gran oportunidad, y obviamente te agradezco, Angelito, vos sos un histórico del Termómetro, un hombre que ha recorrido todo el espinal del Termómetro, conoce de punta a punta, y bueno, tenerte acá es un lujazo. He pasado por todas las facetas ya del Termómetro, así que nada, un placer siempre poder contar y poder sumar al programa. Sí, aparte comentamos, Angelito hace también todo lo que es Potreros y Plazas, el programa que nos va a seguir después de este ciclo, y está a cargo también de lo que es Clubes y Barrios, también el portal de noticias deportivas de la zona, así que nada, si quieren seguirlo, síguenlo en redes, obvio. Sí, súmense ahí @ Clubes y Barrios, y bueno, en la página web www.clubesybarrios.com.ar, así que nada, ahí se van a enterar de todo lo que está pasando acá en Zona Norte en tema deportivo. Excelente, Angelito. Bueno, hoy nos convoca una nueva iniciativa solidaria. Queremos hablar hoy con Lilia, la mamá de Bruno. Lilia, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Muy bien, ¿y vos? Sabemos que Bruno padece una cardiopatía desde siempre. Y que bueno, tienen que hacer una intervención y están con una nueva campaña. ¿Querés contarnos primero un poco cuál es el caso de Bruno para que la gente entienda? Bueno, Bruno tiene una cardiopatía congénita compleja severa. Bueno, la cardiopatía de él es atresia pulmonar con CIV y colaterales. Eso significa que es muy compleja y el tratamiento se basa en cateterismos y cirugías a corazón abierto. Bruno, en lo que vaya de sus 10 años, ya tiene múltiples procedimientos quirúrgicos. Así que bueno, necesitamos lo que estamos pidiendo para poder iniciar el nuevo cateterismo. ¿Estamos hablando de mucho dinero? 18 millones. 18 millones. Cuando me lo pasaron a presupuesto eran 17.800.000 pesos, pero corre a precio dólar. Claro. Así que hoy no sé cuánto debe estar porque se fue el dólar. El dólar se fue al diablo. Estoy en estos corriendo días. Algo detrás que no sé claro. Cuánto ya. No, está claramente todo ese tipo de procedimientos siempre son en dólares y la verdad que son muy costosos. ¿Tenés algún tipo de ayuda del gobierno nacional? ¿Hay algún tipo de línea, iniciativa que te ayude? Bruno tiene una pensión no contributiva. Bien. Por la pensión, él tiene un programa social que se llama Incluir Salud. Yo inicié el trámite por ahí, por lo legal, pero lamentablemente me dijeron que no, porque todo se inicia, se manda ahora los papeles al Ministerio de Salud de la Nación, y ellos allá me mandan una negativa diciendo que como el papá tenía PAMI, se tenían que hacer cargo PAMI. Y es algo inentendible porque me fui a PAMI y en PAMI me explican de que son incompatibles ambas prestaciones, la del padre por jubilación y la de Bruno por discapacidad. Así que PAMI no lo puede agregar. Claro. Y bueno, me encontré con que no puedo meter el trámite por ningún lado. Qué locura. Y yo lo que no tengo es tiempo con Bruno. No, claro, claro. Entonces inicié la campaña nuevamente. ¿Y le dieron alguna respuesta más en Nación o directamente les pararon el trámite y no los atendió más nadie? No, yo cuando fui a llevar la negativa de Bruno, que fue, se envía todo esto por servicio social de acá de Pilar, la chica me explicó, dice, lo que te están pidiendo es la negativa del padre, claro. Que digan que el padre no tiene obra social, porque ni vos ni el padre tienen que tener obra social. Claro. Entonces me dice, va a salir negativo de vuelta, me dijo, porque ninguno de los dos tiene que tener. Y es imposible porque el papá está jubilado con la mínima hoy y es imposible. Sí, no hay forma, digamos, de costearlo de otra forma. No. Y nosotros con el dinero no lo contamos, lamentablemente. Si lo tendría, ya lo hubiera comprado, pero es imposible. Sin duda. ¿Y la operación cuándo debería ser para que funcione todo bien? El 19 de agosto. 19 de agosto, es decir, casi un mes y medio tenemos. Sí, y con esto lo que ellos necesitan, me están solicitando, son dos balones Altosa. Con eso ellos, el procedimiento de los médicos, van a dilatar ramas pulmonares, el estén, que tiene una estenosis en rama pulmonar derecha, y a la vez, evaluar la próxima cirugía, que después del catéter puede ser en una o dos semanas. Claro. Vuelve a entrar a la cirugía de corazón abierto. ¿Y eso tiene un costo adicional o está dentro incluido entre ese dinero? No. A mí lo único que me están pidiendo son estos dos balones. Bien. Que es lo que van a utilizar para Bruno. Después todo lo otro me lo cubre el hospital. Claro. Yo no pongo un peso, pero lo que necesitan es esto. El insumo es lo caro, digamos. Exactamente. Bruno ya tiene, por esto, cateterismo, me han pedido ya varias cosas. En su momento, en el 2019, necesitaba 1 millón. Claro.
y así. Pero bueno, en ese momento Incluir Salud me tomó el trámite, pero me lo encajonó. Claro. Y entonces yo pude decir, bueno, Incluir Salud, tengo mi número de expediente tanto. Yo sabía dónde estaba el expediente. Claro. Pero hoy me encuentro con que no lo puedo meter en ningún lado. Ni siquiera te lo reciben. No, ya directamente no. Qué locura. Contanos cómo puede hacer la gente primero para contactarse con vos o directamente transferirles o darles algún tipo de ayuda en el caso de que puedan hacerlo. Bueno, mira, las redes sociales de nosotros es Todos por Brunito. Ahí está toda la información, está todo público, todo el mundo puede ver, tanto por Facebook, por Instagram. Y bueno, y el alias es Todos por Brunito por Mercado Pago. Bien. Nosotros, el por es X. Bárbaro. Nosotros de esto vamos a hacer algún tipo de posteo como para darles una mano, para que se difunda mejor. Así que obviamente vamos a tratar de ayudarlos en todo lo que podamos. Consulta, ¿después de esta operación Bruno va a tener que seguir teniendo intervenciones o con esto va a estar por un buen tiempo bien? No, esto es así. Bueno, Bruno entra a cateterismo el 19 del 8. Y ahí los médicos van a programar su cirugía a corazón abierto. Y bueno, a base de eso es el lapso que él tiene, porque claro, cuando por este procedimiento quirúrgico van a tomar muestra genética, porque Bruno ya tiene un trasplante de rama, lo que es la conexión del ventrículo derecho a la rama pulmonares, ya tiene ese injerto cadavérico, que se pidió el INCUCAI en ese momento, pero duró 4 años. Claro. Realmente tenía que haber durado entre 10 y 12, pero duró 4. Así que ahora la próxima cirugía de corazón abierto se pide exactamente lo mismo, pero lo que pasa es que Bruno lo que no tiene ya es tiempo, porque la cardiopatía de él no es la misma en todos los chicos. Él no desarrolla su árbol pulmonar, entonces lo que significa es que los médicos no pueden hacerle la corrección total. Ya tiene 10 años y hay chicos que con la misma cardiopatía que él están operados antes de los 2 años, ya tienen la corrección. Claro. Y Bruno ya pasó mucho tiempo, entonces ya se va dificultando todo para los médicos también. También son 5 cirugías y eso también significa el pecho de él también, tantas cirugías. Entonces son cosas que se van complicando y bueno, esperemos que de esta cirugía que le van a hacer el cateterismo y después luego cirugía, nos den un descanso y Bruno pueda estar bien. Bueno, ojalá que sí sea. Nosotros desde nuestro lado, la ayuda que le podamos dar, bienvenido. Cualquier cosa que vos necesites para difundir y demás, tanto por el termómetro como para el estudio acá de Views, que es nuestro canal de YouTube, podés contar con nosotros para lo que necesites. Repetí si querés las formas de contacto y de transferencia, así queda asentado. Y bueno, vamos a difundir lo más que podamos este video. Bueno, por Facebook o Instagram, Todos por Brunito. El por es X y las transferencias por Mercado Pago, Todos por Brunito. El por también es X. Excelente, Lilia, muchísimas gracias por venir y como te dije, repito, contá con nosotros para cualquier cosa que necesites. Bueno, muchísimas gracias a todos. No hay por qué. Dick, vamos a un mini corte y enseguida volvemos. Volvemos al termómetro acá por streaming. ¿Cómo le va, Ángel? ¿Todo bien? Ahora podemos charlar un poco pavadas. Pasamos lo serio, que la verdad que es un caso que le tenemos que dar una mano sí o sí a Bruno y a Lilia para que le vaya mejor, pero bueno, ahora vamos a un momento más relajado. ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo. Sí, ahí estaba escuchando el caso. Nada, ojalá que sirva como para difundir un poco, bueno, que la gente se sume siempre. Siempre está bueno poner un granito de arena a estas situaciones. Sí, todo tranquilo, por suerte. ¿Todo tranquilo? La verdad que, nada, arrancando... ¡Buen día!
Sí, buen día, gran día. Lindo sol. Sí, estoy viendo que, bueno, se vienen las temperaturas bajo cero ya para estos días. Va a estar heavy. Sí. Pero nada, el solcito hoy está lindo. Ayer también, lindo día. Ayer aproveché un poco el sol, salí a tomar un poco de vitamina D. Ah, muy bien. Me puse a leer un libro, así que nada. Todas cosas buenas para la vida, eso está bueno. Sí, positivo. Va a ser un lindo momento ahí, algo chiquitito, pero que bueno, que suma. Me alegra. Angelito, ¿qué le parecen las nuevas sillas? No me dijo nada. Sí, lo noté recién. Cuando me saqué el buzo, vi que la silla donde estoy tiene forma diferente. ¿Y qué le parece? ¿Están buenas? Sí, está buena. Bueno, está buena. Me alegra. Sí. Vamos a seguir cambiando cositas. Tenemos varias cosas, varios proyectos. Son más al estilo gamer estas, ¿no? Son más al estilo gamer. Y también un problema que tenían las otras, que para mí, al irse tanto para atrás, la gente las cagaba palos, literalmente. Y así, dentro de todo, primero, que están muy cómodas. Creo que son más cómodas que las otras. Sí. Y segundo, no se van a romper tan fácil. Así que esperemos que duren. ¿Qué iba a decir? ¿Está viendo mucho deporte? ¿Está viendo Eurocopa? ¿Está viendo Copa América? Ya que hablamos un poco de deporte. Sí, ayer estuve viendo un ratito de Copa América, Uruguay contra Estados Unidos. Me decepcionó Estados Unidos. Me esperaba. A mí también. Me esperaba más. Buen equipo tiene igual. Buen equipo, sí, pero me esperaba más. Sí. Pensé que me esperaba otra cosa. Sí. Ayer perdió con Uruguay, quedó afuera. Creo que Panamá dio la gran sorpresa en la Copa América. Es la gran sorpresa, sí. Metiéndose en cuartos de final. Pero nada, después creo que no ha pasado nada extraño. Capaz lo de México termina llamando un poco la atención. Bastante, que quizás no digo que México iba a arrasar en su grupo, pero yo creo que haciendo las cuentas me parecía que Ecuador y México iban a pasar en ese grupo. Pero bueno, Venezuela viene haciendo las cosas bien hace ya largo rato con el Bocha Batista. Así que nada, consiguió la clasificación en el primer puesto. Bueno, y hoy... partidazo Brasil contra Colombia. Brasil que fue de menos a mayor en esta Copa América. Y ahora, bueno, con Colombia se van a disputar a ver quién se queda con la primera posición. Se juega todo igual Brasil, porque si las cosas se dan mal, puede quedarse afuera. Sí, pero depende. Es muy difícil. Claro, depende de que Costa Rica golee a Paraguay. Cosa que puede pasar, porque por lo que ha mostrado Paraguay en estos últimos dos partidos. Ha sido calamitoso. Creo que las dos noticias más fuertes, para mi gusto, de esta Copa América han sido, por un lado, Paraguay tan débil, sí, con un equipo bastante bueno para mi gusto. Sí. Tiene más equipo que quizás hace 4 años, para mí, con la nueva generación de Paraguay. Tiene mejores jugadores. Y México, que ante dos equipos que a priori eran menos, como el caso de Venezuela, y como habíamos dicho, era Jamaica el otro. Sí, Jamaica. La tenía, no te digo fácil, pero uno creería que podía pasar, tiene más potencial que estos dos equipos. Venezuela, claramente la sorpresa, con un Rondón intratable. El ex River, que sí, no se puede creer, sí, pero bueno. Rondón. Sí, tampoco es para tanto. Sí. Rondón este, dale, jugaste contra equipos horribles, dale. El otro día leía en Twitter que habló sobre su llegada a México, que dijo que llegó a México y a los 3 días ya tenía su DNI. Y acá cuando llegó a River, llegó y recién le habían dado el DNI como a los 3-4 meses. Sí, igual, a ver, temas que son ridículos. La verdad, sí, que decir, che, no tengo el documento, dale, sí, dale. Y me causaba gracia los comentarios de la gente que ponían Salomón Rondón si le daban el DNI a los 3 días en River y ponían un highlight de Ronaldo. De Ronaldo. Sí, no, impresentable. La verdad que, capaz que para alguien es importante eso, pero la verdad que para alguien de acá... La verdad que jugar en River, si tenés calidad y jugás en River y te da el cuero, es el, a ver, no obviamente opino como River Platense, pero si vos me decís, che, me pongo a ver, salvo Boca, o otro, no sé si hay otro equipo que la tenga tan fácil un jugador de categoría para insertarse en el fútbol argentino. Me parece que hay un tema de dificultades de marca y de presiones y demás que el fútbol argentino tiene por encima del fútbol mexicano, por decir. Sí, aparte era la oportunidad de él, creo que retomar un poco su carrera. Sí. Venía como medio estancada ahí en Inglaterra, pero bueno, en Pachuca mal no la está pasando. Mal no la está pasando, debe estar cobrando mucha guita con muy poca presión. Y que te das cuenta, el otro día, y digamos con esto un poco cerramos todo lo que tenga que ver con esta parte del deporte, mostraban ahí la selección mexicana entrenando y daba vergüenza. No sé si vos viste el video de las pesitas. Había un video. Sí. Todo el mundo lo tuvieron que bajar de la cuenta porque era lamentable. Usaban pesas de chiquititas. Era una cosa. Se ve que la presión para los mexicanos es muy menor que para el resto de Sudamérica y se lo toman con otra seriedad. Raro, porque es un país donde se respira mucho fútbol. Sí.
pero no lo entienden, me parece. Sí, sí. Lo viven de otra forma. Sí, pasa por ese lado, porque si vos me decís Estados Unidos, y bueno, te lo puedo llegar a entender porque hay deportes que están por encima. Sí, obvio. Que se ve reflejada en la Copa América, que se le da importancia a otras cosas, pero me extraña de un país como México que... Que es el deporte principal, sí, porque sí, aparte sí. Es eso. Distinto el caso de, y lo rescato, y cerramos si querés Copa América, por lo menos a nivel selecciones, otras selecciones. Nada, Canadá muy bien. Sí, la sí, verdad sí. Que contra Argentina jugó bien. Sí, sí, sí. Y pudo haber empatado también, tranquilamente. Argentina estuvo para mí, esto es un tema personal, viene siendo una Copa... En general, la Copa América sí es a nivel futbolístico ha sido una copa de regular para abajo. Sí. Y la selección argentina todavía está muy lejos de su nivel. Sí, sí, sí. El mejor partido que ha jugado Argentina fue contra Chile. Sí, y después, eso que tampoco fue un partidazo. Sí, pero contra Canadá y Perú se vieron algunas cositas que creo que todavía falta a esta selección. Todavía no arrancó, me parece, la Copa América. Yo creo lo mismo, que está medio dormido. Creo que bajo presión saca su mejor versión. Sí. Y hay jugadores que están bajos de nivel. A ver, hay jugadores que están... bueno, tampoco te quiero sacar temas para después de Potreros y Plaza, porque estamos entrando mucho en tema, por eso no me quiero complicar. Pero para mi gusto, Enzo Fernández vuelve de lesión y la tiene complicada. Sí. Pero yo, para mí, el que está muy desconectado con la selección, y esto por ahí es porque me tira la camiseta de River, creería que no, pero puede ser. A mí, Paredes, por ejemplo, el nivel de Paredes en general me pareció muy malo, muy desconectado de lo que es el ritmo de la selección. Bueno, Alexis también. A mí también. La Copa América de Alexis no me viene gustando. No. También es cierto que le faltó para mí un partidito más a Alexis. Yo lo hubiese puesto un poco más. Uh-huh. Los Chelsea tampoco están a un gran nivel. No, tampoco. No, en general, Argentina, por lo menos el mediocampo, la defensa creo que la he visto bastante bien. Creo que los laterales, bueno, pero los laterales ha sido ya algo de hace ya un tiempo, creo que en el Mundial también, pero la defensa central estuvo muy bien, Licha y Cuti. El mediocampo creo que fue lo principal, que más flojo que ha tenido Argentina. Sí, y en ataque tenés al Fideo Di María, que está en un nivel superlativo. Sí. El 10, que para mí también está en un nivel regular, no está en un gran nivel, por lo menos para mi gusto. Pero bueno, se lo perdonamos porque es el 10. Sí, sí, sí. Y cuando no está la araña, que tampoco estaba haciendo una mala Copa América, pero estaba con poco gol, Lautaro dio la cara y hizo un gran papel. Para mí, el que se perfila para titular, si se anima, Scaloni, no sé si se lo permitirá, es Exe Palacios. Sí, está para ser titular tranquilamente. Está jugó muy bien contra el Chile. Está en un nivel altísimo. Lo que falta para mi gusto es que haya un poquito... un socio un poco que esté un poco mejor nivel. De Paul levantó un poco después, pero el tercer volante está en deuda. Sí. A ver, para mí tendría que ser Alexis tranquilamente. Después podría estar Enzo y en tercer lugar Paredes, que para mí Paredes ha tenido una Copa América, te diría, de regular a mala. Sí, el primer partido me gustó de Paredes, pero sí, yo creo que lo más flojo que ha tenido Argentina fue entre Leandro y Enzo. Se vio que estaban los dos. Por un lado, Enzo falta de fútbol, y bueno, Paredes, que venía jugando en Roma, pero se lo notaba que no estaba bien en la selección. Sí, ¿qué pasa a veces? Sí, totalmente. Son cosas que pasan, venís de un nivel altísimo después de lo que fue el Mundial, clubes, y bueno, suele pasar quizás esto. Angelito, ¿tenías ahí un informe, algo que me habías comentado? Sí, traje algunas cosas, algunas curiosidades. Me gusta. De lo que es el mundo fútbol, porque bueno, sacando que estamos en lo que es la Copa América, la Eurocopa, el mercado de pases se sigue moviendo al nivel... ¡Qué lindo! ¡Cómo me gusta! Al nivel mundial, acá en Argentina, bueno, han llegado figuras. Me ha gustado mucho cómo se ha armado Lanús, por ejemplo, Toto Salvio, la llegada también de Izquierdos, se ha armado bien. Lanús venía también en un gran nivel. Lo que es el equipo Granate, y bueno, los europeos, que bueno, no hay tanto movimiento. Yo creo que sí va a haber post-Eurocopa. Sí. Alguno que otro se va a llevar alguna que otra figurita. Imagino que una de las principales figuras que se van a querer llevar todos va a ser el defensor italiano, Fratesi, si no me equivoco, no me puedo acordar bien el nombre. No, ahora. No, tenés que preguntarle a Aquiles Acosta. Pero imagino que será una de las grandes figuras que va a salir a buscar el mercado europeo. Pero aquellos clubes que quizás no están, no son de los equipos más fuertes, por ejemplo Manchester City, Paris Saint-Germain, se empezaron a armar. Y uno de ellos es el Crystal Palace.
¡Apa! El Crystal Palace, que hizo una compra que uno, yo les voy a decir ahora el nombre y uno dirá, pero ¿qué tiene de particular? ¿Quién es ese jugador? Muchacho. Daichi Kamada, el jugador japonés. Mirá. Que viene a formar parte de las filas de lo que es el club inglés de la Premier, de la primera división. Y va a jugar en el Crystal. Vos lo tenés más o menos en cabeza, ¿no? Imagino al escudo del Crystal Palace. Sí, claro, igual ahí claro. Está de fondo. Que tiene una especie de águila. Sí, me gusta. De fondo. Daichi Kamada. Daichi Kamada viene de la Lazio. ¿Tenés en mente el escudo de la Lazio? Sí. También. Viste que tiene un pájaro. Sí. Los otros clubes donde jugó Daichi Kamada son el Frankfurt en la Bundesliga, que también tiene un águila entre su escudo. Y después, bueno, como te dije, ha jugado en la Lazio. Después ha jugado en Bélgica, en el Sight Trident, que es un club de Bélgica, que también tiene como una especie de fénix. Porque son como dos pájaros lo que tiene. ¿Mira? El escudo. Y sus inicios en lo que fue el fútbol japonés, jugó en el Sagan Tufu, que bueno, también tiene un águila entre su escudo. Y él es japonés. Y el escudo de la selección japonesa también tiene un pájaro. Así que nada, Daichi Kamada parece que tiene algo que ver con los pájaros. De hecho, la traducción de su apellido, Kamada, en inglés, significa encantador de águilas. Mira, en japonés. Ajá, claro, su apellido japonés en la traducción al inglés significa encantador de águilas. Mira vos. El hombre de las águilas. Sí, sí, sí. Y bueno, da la particularidad que en todos los clubes donde él juega hay algún pájaro rondeando ahí en los clubes. Espectacular. Así que, nada. Yo creo que si Daichi Kamada sigue con esta particularidad, muchos clubes no le quedan por donde jugar, ¿no? No se me ocurren demasiados con... Sí, estoy pensando ahí con pajaritos, a ver qué hay otro con pajaritos. Y por ahí, un poquito más grande que el Crystal Palace, tenés al Tottenham, tenés al Liverpool. Tiene el gallito arriba, claro. Liverpool, Benfica, por ahí. Pero después sí, no hay mucho más, creo. Acá tendría que jugar en San Lorenzo. Sí, claro. Que no sé si se me ocurre. Y pasa que no entra en la cuenta porque no tiene el cuervito en el logo, en el escudo. En el escudo. Pero particular lo de Daichi Kamada, que bueno, no sé si será un gran jugador o yo, la verdad, no lo tengo no lo muy conozco. Visto. No lo tengo muy visto a Daichi Kamada. Jugó en la Lazio la última temporada. Pero bueno, llama la atención el porqué de por qué. La traducción de su apellido y bueno, la particularidad que tiene ahí con los escudos. Volvieron los tips de Angelito, las sí, curiosidades sí. De Angelito. Y tengo uno más. Tire, me gusta. Tengo uno más, pero primero vamos a ver el cuadro de la Copa América, porque como bien hablábamos recién, hoy se cierra la fase de grupos de lo que es el torneo continental. Hay dos lugares, ya Brasil y Colombia tienen asegurado su lugar en la próxima instancia, Brasil no, pero... Tiene que pasar muchas cosas para que hoy Brasil pierda su lugar. Tendría que perder contra Colombia y Costa Rica tendría que golear a Paraguay. Difícil. Puede pasar, pero es difícil que pase. Pero Colombia uno imagina que ya tiene asegurado el primer puesto. Y podríamos tener un Brasil-Uruguay ya en cuartos de final. Que hoy, por lo que el nivel que hemos visto, creo que Uruguay no tendría que tener problemas frente a Brasil. Y bueno, Colombia que tendrá un rival, imagino, bastante accesible si uno ve que clasifica primero, como lo es Panamá. Argentina, como decíamos, va a estar jugando frente a Ecuador. Me gusta el duelo Venezuela frente a Canadá. Dos selecciones con mucho parejo, potencial. Parejo. Sí, y muy parejo. Bueno, ahí vemos el camino de Argentina, que bueno, si vence a Ecuador va a estar jugando frente a Venezuela o Canadá en semifinales. Y bueno, uno quizás imagina que la final podría llegar a ser Argentina frente a Uruguay. Y la verdad que, si me preguntás, hoy es la única selección a la cual le tengo un poco más que respeto. Es la única selección que vos decís, por juego te compensan quizás el talento que tiene Argentina. Y tienen un par de jugadores top mundial. Sí. Y la verdad que el último partido contra Argentina fue realmente superado. Pocas veces pasó en el ciclo Scaloni que un equipo superara a la selección argentina. Sí. Pasó contra el equipo de Uruguay, se perdió bien. Tampoco era como para hacer una cosa ahí, un show. Uh-huh. Pero la realidad es que lo sufrimos. No fue un partido fácil, no fue un partido sencillo. Y te diría que es un partido que puede sufrir la Argentina. Más con este nivel que todavía está muy en debe. Sí, sí, sí. Y así que, bueno, uno imagina que quizás la final va a ser esa, ¿no? Argentina-Uruguay, veremos qué pasa. Hoy se va a estar cerrando la fase de grupos. Los dos partidos que quedan van a ser a las 22 horas. Y bueno, ya ahí tendremos el cuadro definitivo de esta Copa América. Argentina que va a estar jugando el jueves, si no me equivoco, frente a Ecuador.
el partido ya de sus cuartos de final a las 22 horas. Sí, el jueves 22 horas Venezuela y Canadá van a estar jugando el viernes y los otros dos partidos se van a estar jugando el sábado. Pero la Copa América tiene también algunas que otras cositas y Argentina tiene chances de quedarse con el bicampeonato. Yo creo que sí, tiene un cuadro, te diría que muy favorable. Sí, no, más allá del cuadro. A ver, curiosidad. Hay un patrón que se estuvo dando en la Copa América hace un tiempo. A ver, yo cuando lo tenga en imagen. Pero, si no me equivoco, en 1979 se empieza a dar un patrón bastante particular en la Copa América y que, bueno, favorece a Argentina. Argentina este patrón fue en algún momento bicampeona. Sí, fue bicampeona en un momento en el 91 y en el 93, ahí justamente. Va. Eso es lo que pone también. Con el Coco. Con el Coco Basile, que, bueno, en el 93 fue la última Copa América hasta la conseguida en 2021. Mira, ahí aparece el cuadro. 1963 hasta 1979, cuatro selecciones diferentes ganan la Copa América. Bolivia, Uruguay la gana en 67, en el 75 la gana Perú y en el 79 la gana Paraguay, que bueno, fue la última de la selección guaraní. Y ahí se empieza a dar un patrón particular. Porque Paraguay gana la Copa América en 1979 y al año siguiente Brasil sale bicampeón de la Copa América. Mira. Perdón, Uruguay sale bicampeón de la Copa América en el 83 y en el 87. En el 89, ¿qué pasa? La gana Brasil, se rompe la hegemonía uruguaya que había con ese bicampeonato. Y en las siguientes dos Copa América, Argentina la gana en el 91 y en el 93. En el 95, que si no me equivoco es una Copa América que se juega acá, que creo que Enzo Francescoli termina saliendo uno de los mejores jugadores de esa selección uruguaya. En el 95 Uruguay rompe ese bicampeonato de Argentina y a las siguientes dos ediciones de la Copa América Brasil gana en el 97 y en el 99. 2001, la famosa Copa América que se juega en Colombia, que la termina ganando la selección colombiana en ese 2001, rompe ese patrón que había conseguido Brasil con su bicampeonato y después se vienen dos Copa América 2004-2007 que si no me equivoco las dos finales Brasil la gana frente a Argentina. 2011, Copa América acá, Uruguay sale campeón, ganándole la final a Paraguay en el Monumental, 3-0, con un gran partido de Diego Forlán en esa ocasión. Uruguay gana la Copa América y a las dos siguientes ediciones Chile se queda con la Copa América en el 2015 y en el 2016, las dos finales ganadas frente a Argentina. 2019, Brasil le gana la Copa América en Brasil, en 2019 frente a Perú. 2021 la gana Argentina. Así que si el patrón va a seguir estando, después de esa Copa América en 2019 que la gana Brasil, este año la debería ganar Argentina de vuelta para seguir con el patrón, que está más o menos desde 1979. Me gusta ese pronóstico, esa curiosidad, ojalá se cumpla. Ojalá. Espero que no sea como la canción de Cheyenne con Boca. Esperemos que esta se cumpla, pero me gusta. Y aparte para mí Argentina tiene todo como... No digo que la tiene fácil, porque para mí Uruguay es el gran rival y obviamente mientras esté Brasil en carrera, Brasil hay que contarlo siempre. Sí. Pero me parece un escenario espectacular. Así que nada, esperemos, vamos a ver qué pasa con la selección. ¿Cuándo juega la selección argentina de vuelta? El jueves. Jueves 22 horas frente a Ecuador. Si gana el partido frente a Ecuador, va a estar jugando, si no me equivoco, el miércoles 10 de julio. Bien. Las semifinales y después, bueno, ya la final el domingo 14 de julio a las 21 horas, que bueno, ese día también es la final de la Eurocopa. Mirá que vos. Y también es la final de Wimbledon ese día. Así que si te gusta el deporte, mañanita metes tenis, después final de Eurocopa y ya por la noche Copa América, bueno. Esperemos que sea con Argentina en la final. Impecable, impecable, Angelito. Me encantó. Ahora sí vamos ahí un tema de índice de referente a lo local, obviamente, porque se viene un mega evento de la Municipalidad de Pilar que va a llevar adelante en el Parque Industrial Pilar. Se llama Industrializar. Es un evento que está referido, obviamente está en el parque industrial más grande de Sudamérica, que es el Parque de Pilar. Y obviamente va a ser el 4 y el 5 de julio y va a contar con la presencia en su inauguración del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Va a haber un poco de todo, va a haber temas referidos a economía circular, sustentabilidad, innovación, acceso al financiamiento, experiencias exitosas de capital de trabajo y bueno, va a haber un montón de actividades. La verdad que está bueno pensarlo. Si bien es un momento muy complicado para la actividad industrial, nos enteramos hoy de la suspensión de un turno de Ferrum y eso hace que, bueno,
hay como un modelo en disputa entre lo que pasa en la nación y lo que está pasando en la provincia y en el municipio de Pilar, en el cual uno está mirando la producción y el trabajo, y en Nación andás a ver qué están mirando, si no es un tema de timba financiera, pero la realidad es que se viene un mega evento para todo lo que es productivo. La verdad que seguramente desde el estudio vamos a pegarle una pequeña visita, o desde el termómetro vamos a pegarle una pequeña visita al lugar, al evento, para conocer un poco la oferta que se está realizando. Pero la verdad que en este contexto y en este momento en que la Argentina está en un momento de pérdida de puestos de trabajo, pérdida de actividad económica y demás, la verdad que un evento de estas características en el distrito, la verdad que nos pone en el centro de la escena y me parece algo súper importante. No, aparte, Brasil, me quedé con... Con la Copa América. Con la Copa América, perdón. Pilar tiene el parque industrial, que es enorme, y la posibilidad de un evento así también... Nada, la verdad que muy importante, creo que ya se había hecho el año pasado, ¿no? Si no me equivoco. Se había hecho una Expo Pilar el año pasado, que también, me acuerdo haber ido y después venir para acá, así que sí, estuvo en el Pellegrini. Esta lo que tiene, que es una apuesta superior, más allá de las actividades que tiene, va a contar con presencia del gobernador y seguramente va a tener algún tipo de anuncio para lo que es todo lo que es la actividad industrial. Pero bueno, importante tener este tipo de eventos en un lugar tan importante como el Parque Industrial. Sí, totalmente. Ahí Santi 10 manda un mensaje, dice: elijo creer la idea del bicampeonato. Muchachos, saludos fortineros. Grande, grande Santi. No sé si será un Santi que yo conozco. A ver si no será un hincha de Vélez de Capital. Bueno, después vamos a ver. Después nos enteraremos. A ver, lo único que le pido a la gente de Vélez, loco, entreguen al defensor, viejo. Ah, lo vi hoy, que estaba todo ahí en tratativas. A Gómez, ¿verdad? Valentín Gómez. Valentín Gómez. Que aparentemente con una triangulación rara, porque parecía que venía que River lo compraba de entrada por un monto menor a la cláusula, que en realidad Vélez quería la cláusula, y ahora se mete el Citigroup, que quiere, bueno, poner ahí la tarasca, que esté un año en River y que después se lo lleven. La verdad que a River le vendría bien. Nada, triangulaciones raras en el fútbol argentino que no se suelen dar mucho. Sí. Pero, nada, si es un defensor de calidad y le viene bien a River, por mí, estoy más que contento. El señor Hernán Torre, ¿cómo le va? Torre, ¿todo bien? Le mandamos un abrazo desde acá, gracias. Un saludo a su señor hijo también. Y bueno, seguimos un poco más con noticias locales, después lo que fue esto de industrializar, que la verdad que está muy bueno. Tenemos el caso de Franco Colapinto, que quería traerlo a colación, quería hablarlo con vos, Angelito, que el fin de semana el pilarense, que siempre aquí lo menciona acá, que fue docente de él, va a tener una nueva prueba en la Fórmula 1. Ahí tenemos un videito de Franco Colapinto para chusmearlo. No sé si estuviste un poco chusmeando ahí lo de Franco. ¿Sos de seguir la Fórmula 1? No. La verdad que no sigo mucho el automovilismo. Obviamente trato de estar siempre al tanto de Franco, que la viene piloteando, valga la redundancia, hace un montón de tiempo, con el hecho de estar en la Fórmula 1, en la Fórmula 2, porque bueno, hay que tener plata. Es mucho el mayor problema de lo que dicen del caso de Franco es el tema de los sponsors, que es muy caro, y que sostenerlo para un argentino sin tener financiamiento es muy difícil. Pero bueno, vamos al video, que en realidad es un video de cuando Franco era muy chiquito. Le hicieron una entrevista, esto salió hoy en Twitter, viste que cada tanto Twitter tiene tiran algún video así medio retrospectivo, y esto decía Franco, a ver. Sueño, por así decirlo, dentro de esta actividad. Y no, el sueño de todos es llegar a la Fórmula 1. ¿Te imaginas eso? Y no, todavía soy muy chiquito y falta mucho, así que... Bueno, pero el primer paso lo estás dando. Todos los que están en Fórmula 1 en algún momento con un karting empezaron a... Todavía ya estaban corriendo, así que tenés todo para llegar. Y bueno, sí, pero es muy difícil y nada, a esperar. Bueno, por lo pronto, sueño, por así decirlo, dentro de esta... Nada, ¿cómo me gustan estos videos? Después de la época de Diego, de su video de siendo un nene, y después pasó lo que pasó, obviamente, este tipo de videos hay que filmarlos porque uno nunca sabe dónde termina. Bueno, Messi también tiene varios, ya en otra época, y está buenísimo. Pensar que Aki lo tuvo de profesor, después su profesor. Sí, Franco Colapinto, que acá estoy leyendo, se va a subir a la escudería Williams, en lo que va a ser el hippie de Gran Bretaña. Bueno, un anuncio histórico, ¿no? Obviamente para el deporte nacional.
Bueno, tendrá la oportunidad de competir nada menos contra pilotos como Max Verstappen, Hamilton, así que nada, va a ser todo un reto para él. Y bueno, la importancia y bueno, tener en cuenta que cada vez más cerca, ¿no? Estar de lo que es la Fórmula 1. Hoy en día él está corriendo en lo que es Fórmula 2, viene teniendo grandes resultados también en la categoría, así que nada, la verdad que muy importante volver a tener un argentino, ¿no? En lo que es la Fórmula 1, después de aquellas grandes campañas que hemos tenido en su momento, así que nada, la verdad que, nada, muy importante poder llegar a esto. Un lujo la verdad, y yo recuerdo siendo chico la campaña que tuvieron, no me acuerdo, Fontana fue uno y el otro no me puedo acordar cómo se llamaba, ya me va a venir, que corrían con escuderías menores, sí, que en general peleaban los últimos puestos. En el caso de Colapinto, tiene la suerte de estar... La suerte no, en realidad es el mérito, sí, de estar en una escudería como Williams, que va a competir, que esa es la diferencia quizás. Y él es un piloto excelente, así que ojalá se le termine dando todo, consiga los sponsors y pueda competir, porque la verdad que me parece que sería un lujo para nosotros. Y si bien yo no miro Fórmula 1, me obligaría a levantarme a mirarlo, porque la verdad que a mí me pasa eso. Cuando, sí, cuando hay un argentino en algún deporte que le va más o menos bien, uno siente la obligación de levantarse y bancarlo, aunque sea, obviamente, del lugar, tristemente, de verlo atrás del televisor, sí, ¿no? Pero bueno, aunque sea de esa forma, hay que salir a bancar. No, totalmente, totalmente, porque a mí me pasa poner con los Juegos Olímpicos, con deportes que no miro casi nunca, y de la nada, no sé, veo que va a competir un argentino y pum, prendo la tele, pongo... los canales para poder ver los Juegos Olímpicos. Bueno, este año vamos a tener a Dayano Ocampo compitiendo, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos. Un pilarense que va a estar compitiendo en lo que es la maratón. Así que nada, tendremos algo para ver también ahí en el mes de agosto. Así que bueno, ahora pasando ya, estamos terminando, Angelito, ya nos falta poquito. Vamos a chusmear un poco lo que pasó hoy. La verdad que quiero hablar tema dólar, que después, ayer arrancamos con Nico Pavón, que estuvimos charlando bastante. Y hoy tenemos el tema dólar que sigue subiendo, que la verdad que uno empieza a preocuparse y mirarlo de rebote. Por ejemplo, el caso de, justo hoy hablamos el caso de Bruno con Lilia, que estaba preocupada porque la suba del dólar le afecta la compra de insumos para, bueno, una operación tan importante como la de Bruno. En este caso tenemos el dólar que sigue subiendo, que no encuentra su techo, superó los 1.400 pesos el dólar. Y por otro lado tenemos que, bueno, recién las acciones han retomado la suba a que habían caído, pero los bonos siguen en caída. Acá lo importante es, no sé si Dick lo tenés ahí el video de Adorni, que lo pasé, está en un tuit, está en la primer parte de la grilla, hay un tuit, en el que un poco contesta lo que el gobierno opina de esta suba del dólar. La verdad que para ellos no es algo importante, uno lo ve como con cierta preocupación. De hecho, para muchas de las personas de este gobierno, el dólar era una gran preocupación cuando subía, y hoy estamos ante un momento en que para el gobierno no es un problema, es raro, como que se vuelve ese discurso que antes negaban, que tenía que, o por lo menos que llevan adelante, que tenía que ver con que el dólar era un problema y que, bueno, la verdad que era un tema de desconfianza, y el riesgo país, que también está a la suba, que la verdad que pasó, subió 400, 500 puntos en muy poco tiempo. Para explicarle a la gente cuál es el problema del riesgo país, es que cuando, en función del riesgo país que haya, es más fácil o más difícil conseguir crédito para un país. Es decir, cuanto más alto es, o te dan con una tasa de interés más alta, o directamente te niegan el crédito. En este caso, Argentina no para de subir el riesgo país, y encima sube el dólar. Entonces uno está mirando como diciendo, che, acá hay un problema, el gobierno tiene que afrontarlo. Pero, bueno, Dick, ¿tenés ahí el videito? Perfecto. Vamos a escuchar lo que dice el vocero presidencial Adorni, que comenta un poco cómo ven desde el gobierno este tema del riesgo país y del dólar. Y es probable que algunos que no creen, bueno, entiendan que el valor del dólar tiene que estar por encima de lo que estaba el día de ayer, o el día viernes, o el día mismo, el día de hoy. Así que lo que opinen este grupo de personas, la verdad es que no interfiere en nuestro plan, no interfiere en nuestro camino y no interfiere en lo que estamos haciendo. El déficit cero está garantizado, o el equilibrio de las cuentas públicas. Está garantizada la emisión cero y está garantizado el rumbo que estamos tomando. No vamos a devaluar, no nos vamos a correr de lo que anunció el ministro Caputo y lo que en definitiva venimos anunciando todos
cada vez que se nos pide una opinión o una reflexión sobre el tema. Te recuerdo también que durante el gobierno actual, desde la Asunción, el tipo de cambio varió un 16% cuando lo comparás con el primer periodo, digamos, el mismo periodo del gobierno anterior. El dólar había aumentado un 160%, con un detalle. Nosotros tenemos plan y en aquel momento se jactaban de no tenerlo y de no creer en los planes económicos. Así que nada tiene que ver el planteo que algunos hacen y que vos me lo estás transmitiendo muy bien en la pregunta, con nuestra, no solo con nuestra posición, sino lo que estamos haciendo. Nosotros, además de que sabemos lo que estamos haciendo, y de que tenemos el norte muy claro, tenemos mucha convicción. Nosotros no damos un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Y esto es ni más ni menos que eso. Vamos a seguir adelante, no importa lo que digan. Bueno, esa es un poco la opinión del vocero presidencial ante este tema. Creo que bastante claro lo que opina, bastante claro que no van a tocar el tema dólar va a seguir de la misma forma. Uno empieza a mirar como con... A ver, porque una cosa es mientras tenían las variables más o menos bajo control, más allá de que después hubiera un montón de consecuencias, que vos decís, bueno, está dentro del plan. Ahora, cuando vos empezás a ver que variables importantes como el dólar y como el riesgo país se disparan, y la verdad que uno empieza a preocuparse. Por otro lado, y esto lo habíamos charlado recién cuando hablábamos del caso de industrializar, la empresa Ferrum a nivel local se suma a la ola de suspensiones de turnos. De hecho, hoy en el termómetro está la noticia que la empresa Ferrum, la empresa más grande de sanitarios del país, estamos hablando de un monstruo que está en Villarrosa, que tiene el mayor porcentaje del mercado, suspende a todo su personal. Son 1.300 personas en total, pero la parte que corresponde a Pilar se suspende completamente del 1 al 31 de julio. Y lo que va a suceder es que, bueno, no van a cobrar muchísimo menos de lo que cobrarían normalmente. Esto por caída en las ventas, algo que venimos observando, la verdad que todos lo venimos viendo, y empieza a impactar en la economía real. Ya habíamos tenido el caso de Acapulco, que había suspendido su personal, Whirlpool, que achicó turnos de producción. En el caso de Ferrum, ya venía despidiendo personal, estábamos hablando de más de 100 personas que había despedido en abril, o por lo menos que venían despidiendo y terminaron en abril, y ahora va a la suspensión total de su personal. Uno empieza a mirarlo ahí con cierta preocupación. La verdad que no es fácil pensar que esta pérdida de puestos de trabajo no va a tener impacto en la sociedad, en la economía argentina, en la economía local, y uno empieza a preocuparse. Y por otro lado, vamos a cerrar con una buena, que tiene que ver con, ahí tenemos la imagen, Dick, que tiene que ver con un lugar que había también, que lo vimos hoy en el termómetro, que está en www.termómetro.com.ar, que tiene que ver con el puente que, no sé si te acordás, Angelito, del puente ahí que le habían chocado con para los camiones, viste que tiene la parte de atrás. Sí, me acuerdo. De hecho, hace poco hubo un caso. No quiero meter la pata, pero no me acuerdo si esta persona había fallecido o no. Sí, fallecieron varias personas. Tres personas murieron tratando de cruzar ese lugar. Se trata del puente peatonal que cruza lo que es Panamericana a la altura del kilómetro 61.5 de Panamericana, que es no es Panamericana en sí, porque Panamericana termina justo antes, sino es la autovía que va de Pilar hasta Pergamino, que es la vieja ruta 8 para nosotros. Lo que sucede ahí es que, bueno, hace un año había pasado un camión, lo reventó con la parte de la caja, no sé cómo se llama exactamente, pues yo de camiones. Esa es la imagen del día del accidente. La empresa, el terrible. Vehículo iba con la caja levantada, digamos, y cuando pasó lo derrumbó. Fue un desastre. De hecho, me acuerdo, nuestra compañera Melu Márquez reclamaba seguido por ese puente, porque la verdad que era fundamental para ese sector, porque si no tienen que caminar un montón para poder cruzar. Sí. Aparte, me acuerdo de relatos, de comentarios de algunas de las personas, principalmente la última, del último choque que había pasado, donde comentaban que era más o menos como un lugar medio descampado por donde tenían que pasar y donde no era nada seguro.
a tomar ese lugar como para poder llegar a la casa. Totalmente. Y bueno, después de las gestiones que tuvo el defensor del pueblo, Adrián Maciel, el 26 de abril, dieron ya una fecha de finalización de la obra, una obra fundamental. Se va a terminar para agosto, así que es una gran noticia para la comunidad de Fátima, que lo reclamaba a gritos. Y de hecho hubo casos de fallecidos, la verdad sí, que sí. Mejor prueba que eso no hay. Así que bueno, por lo menos cerrar el día con una buena noticia, con una buena, para que nada, arranquemos, sigamos con lo que tienen, con la programación de Views. Tranquilo, ¿qué se viene, Angelito, ahora para Potreros y Plazas? Sí, programa para hablar de hoy, bueno, vamos a hablar obviamente de la Copa América, vamos a hablar de la Eurocopa, va a estar hablando con nosotros Tomás Portillo, especialista en fútbol europeo, así que vamos a analizar un poquito los octavos de final. Seguramente cuando ya hablemos con Tommy ya va a estar finalizando el encuentro de Turquía frente a Austria, que está ganando Turquía 1-0 ahora. Países Bajos ya clasificó en el día de hoy. Entrevista también con Damián Tello, arquero de Talleres de Ramiro de Escalada, que ayer le ganó a Quilmes 1-0 y salió de la zona de promoción en lo que es la Primera Nacional. Así que bueno, hablar también con el arquero de uno de los equipos de lo que es la Primera Nacional. Y bueno, algunas que otras cositas. Si yo te digo generaciones doradas que no han ganado nada, ¿cuál es la primera selección que se te viene a la cabeza? Y te diría que Bélgica. ¿Bélgica? Sí. Por escándalo, Bélgica. Vamos a charlar de eso. A ver, si tuviera que pensar hace 4 años, te diría la selección argentina. Sí, sí. Pero la verdad que el caso de Bélgica es paradigmático, porque en Europa no ganó nada. Sí, y tienen varias competiciones en Europa. Sí. No es que tienen solamente Copa América o la Eurocopa. Tienen otro torneo más. Sí, la Nations League. Así que nada, vamos a hablar de eso. Selecciones que tuvieron una generación dorada y no han ganado nada. Países Bajos tiene varias. Varias. De hecho, nunca ganó nada, prácticamente. Sí. Tiene una Euro, Países Bajos. Claro. Pero nada, imagínate que tuvieron en sus filas a Johan Cruyff y no han ganado nada con Johan, ¿eh? No, Johan Cruyff no tiene títulos con la selección de Países Bajos. Qué increíble, la naranja mecánica, la famosa naranja mecánica. Y bueno, también la última con Arjen Robben, con Sneijder, con también Van Persie, que han llegado a finales de Mundial y tampoco, no han ganado nada. Sí. Colombia, que también ha tenido varias generaciones doradas, también no ha podido ni siquiera ganar Copa América, porque bueno, la Copa América que hablábamos hace un ratito, que la gana Colombia en 2001, ya no tenía de sus principales figuras. No estaba el pibe Valderrama, tenía alguno que otros jugadores, por ejemplo, de la generación que tuvo Boca, con Bermúdez, con Oscar Córdoba, pero no son de los grandes emblemas del fútbol colombiano. ¿En ese equipo estaba Juan Pablo Ángel también? Creo que sí. Creería que sí. Y bueno, la última con James también, que no también hicieron un buen mundial, pero en Copa América tampoco se han destacado. Pero los colombianos tienen ese fenómeno, para mi gusto, que les pasa que arrancan, son como unos brasileros low cost, arrancan muy bien y después cuando llegan al estrellato se pinchan, salvo por ahí algunos como Radamel Falcao, que se mantuvo. El caso de James pintaba para ser crack mundial todo el tiempo, tuvo un pico y desapareció. Sí, así que nada, vamos a charlar de eso con los chicos. Para hablar un poquito. Y bueno, también va a estar la selección argentina, obviamente, porque bueno. Obvio. Bueno, repasamos la Copa América, esas dos Copa Américas que gana Argentina. Después hubo una gran cantidad enorme de jugadores que no han ganado nada con la selección. Sí, te diría que incluso la selección 2002-2016 era una, no sé si no era generación dorada para Argentina. Bueno, yo lo dividí en dos. Una parte de la que fue el 2014. Si bien Messi, Di María y Otamendi y el Kun Agüero rompen con eso, hubo jugadores que no han ganado nada. Maxi Rodríguez, el Pipa Higuaín, Javier Mascherano. El Kun Agüero. El Kun Agüero ganó al final. El Kun Agüero gana la Copa América, por eso zafa de esto, pero después, bueno, por ejemplo, 2002 estaba Ariel Ortega, Pablo Aimar, Riquelme, que bueno, estuvieron en el 2006, que también no ganaron nada con la selección. Es totalmente increíble. Encima de esa generación de Argentina, jugó final de Copa Confederaciones, jugó final de Copa América. Quedó afuera de los cuartos de final del Mundial, pero increíble que vos digas que Aimar y Riquelme no tengan nada, no hayan ganado nada con la selección. Ganaron la medalla de los Juegos Olímpicos. Pero Juegos Olímpicos es sub-23, con mayores. No es lo mismo que un torneo de selecciones mayores para mí. Sí. Ahí hay una diferencia. Así que va a ser un lindo temita para hablar. Se confirmó, y esto antes de cerrar, se confirmó los, no sé si lo van a hablar después, los tres que van a ir a los Juegos Olímpicos. No sé si sabía. Rulli, tengo entendido. Rulli, Otamendi y Julián Álvarez. Me gusta igual, ¿eh? Me hubiese gustado el Cuti, obviamente. Otamendi está muy bien. Sí. Se nota quizás
obviamente para mí Rulli es un arquerazo y no, obviamente que no es el Dibu. Ahí hay como una diferencia. Sí. En el caso de Julián Álvarez era un apuntado de entrada y para mí era fija. Pero bueno, hubiese preferido el Cuti, obviamente. Sí. Pero para mí le va a venir Otamendi en una selección de un montón de pibes, le va a venir espectacular. Sí. Y bueno, aparte era una de las posiciones que para mí había que reforzar. Para mí había que reforzar esas dos. Sí. Probablemente el 9 era el más fácil, pero el salto de calidad es muy grande, obviamente, entre Gondú y Julián Álvarez. No te digo mucha diferencia en cuanto a características, sí, en cuanto a nivel internacional, obviamente. No tengo la lista ahora en cabeza, pero ¿Lucas Beltrán quedó? O... Lucas Beltrán iba a quedar, no sé si lo cedían. Uh-huh. El problema es con las cesiones, por ejemplo, el Brighton no cede a Colo Barco, Garnacho no lo cedían, había varias bajas en ese sentido, entonces... Bueno, se notaba. Enzo Fernández no lo ceden tampoco. Sí. Bueno, a Boca le sacaron. Medio equipo. Medio equipo y... Bueno, River, Solari no va. ¿Solari no va? Solari no va. Entiendo que porque hay más delanteros. Me parece raro porque para mí Solari fue de los que más aportó a esta selección sub-23. De hecho, creo que le deben bastante. Metió muchas asistencias. Sí. Cuando entraba fue determinante. Para mí fue de los más importantes. Sí. Junto con Gondú, que después Gondú entraba y metía los goles después. Sí, sí. Que no se sabía por qué era suplente. Era salvando las gigantes distancias, era Messi con Overman ahí que... Era el suplente de Santi Castro. Claro. Sí, que bueno, que Santi Castro pegó el salto a Europa, ya lo pegó. Pero que la realidad es que hay una diferencia, para mi gusto, de calidades. Para mí Gondú es mucho más. Sí. Bueno, a Boca le sacó Bray, que yo imagino que si va Rulli, Bray no creo que sea el arquero titular. No, claro. Pero después le sacó a tres de los jugadores más importantes de su medio campo. Va a ir Kevin Zenón, va a ir Medina y va a ir X Fernández. Hermoso, hermoso. Sí, sí. Hermoso que nos represente. Yo por la selección todo, ¿eh? Boca contra Independiente del Valle va a salir con los pibes inferiores. Bueno, ayer se llegó Toto Belmonte a... Buen refuerzo. A Boca, sí. El mejor refuerzo de Boca hasta ahora. Sí, Gary Medel, que bueno, jugador... Bien. Prácticamente retirado. Ser un amigo del club. Cumple con el bingo Ceneice para... Me encanta el bingo Ceneice. Para jugar en Boca. Tiene 3 de las 9 características que hay que tener. Y bueno, Toto Belmonte, que bueno, me ilusiona porque es un pibe joven. Me gustó en Lanús, Ha tenido un buen pasado por Lanús. Y bueno, en las últimas horas está a confirmarse lo de Brian Aguirre, el jugador de Newell's. A mí es un ni. La verdad que si es el que yo vi en la sub-20, era un jugador interesante. Sí. Pero lo que dicen es que es muy lagunero. Sí, sí, sí. Muy lagunero y es mucha guita para un jugador que se apuesta. Yo hubiese ido por ahí un 50%, por un porcentaje menor... Y cuanto mucho una compra adicional en el caso de que le fuera bien. Para mí es mucha plata para un jugador que no es de los mejores del fútbol argentino. Por Fausto Vera habían pedido 6 millones y... Y Boca no lo dio. Y Boca no lo quiso comprar. Rarísimo. Sí, sí, sí. Porque era un jugador, la verdad, que súper accesible. Aparte, Fausto Vera. Gran jugador. Gran jugador. No. La verdad que fue inentendible eso. Y bueno, el otro que está a punto de cerrarse, que las próximas horas van a ser claves para su llegada, es la de Martegani. Defensor de San Lorenzo también. Sí. Tampoco me ilusiona demasiado. Si fuera hincha de Boca, no sé si me ilusiona. Sí, creo que viene el Torino, si no me equivoco. Sé que está en el fútbol italiano, pero nada, también... No es un jugador tan relevante, ni siquiera acá fue un jugador tan relevante. No. Así que nada. ¿Está el señor Aki por ahí ya o no? No me llegó. Claro. Bueno, estiremos un poquito más, Angelito, sí, ya que estamos. Y bueno, van a ser horas claves para Boca, que bueno, creo que lo principal a reforzar va a ser el mediocampo para suplir las ausencias, que creo que la más grande va a ser la de X y la de Kevin Zenón, que son dos jugadores totalmente claves en el medio campo. Que le dan una diferencia de calidad. Sí. Por lo pronto, el caso de River me parece que viene haciendo un gran mercado de pases. Sí. ¿Qué onda lo de Vareiro? ¿Se quedó en stand-by de vuelta? Ahora vamos sobre eso. Ledesma hace la revisión la semana que viene, pero ya está viniendo para acá, así que es una gran noticia. Carboni ya hizo la revisión, falta que firme contrato, pero ya hizo la revisión. ¿Qué más? Bueno, lo de Gattoni también está ahí al firmar ya, falta poquito. Y lo de Vareiro aparentemente está caído porque San Lorenzo pasó de pedir 4 y pico, primero era 3 y pico, con esa triangulación rara que hacía con dinero que se entrega de un lado y de otro. Sí. Después que San Lorenzo quería 4 y medio con la mitad en efectivo y la mitad por objetivos. Uh-huh. Que eso fue, estaba todo de acuerdo, presidentes de acuerdo, todo perfecto. Cuando el presidente de San Lorenzo agarra la propuesta y la lleva, dice, no me la aprueba la comisión directiva, la gente me va a matar.
lo tiraron para atrás y ahora piden 6 millones. Lo que se debate River es o pagar la cláusula de rescisión rompiendo el pacto de caballeros, que la verdad que me parece una payasada, pero es un pacto de caballeros que hay en el fútbol argentino, porque la verdad que va a venir un europeo y le va a poner un europeo medio pelo, paga la cláusula y se lo lleva allá. ¿Cuánto es la cláusula? 3.5. Que para el fútbol europeo es nada, y puede venir cualquier equipo chico, el Cádiz puede venir y pagársela y llevárselo. Hasta te diría un equipo de mitad de tabla del fútbol brasileño. Pero tranquilo, o un equipo de la B de España te lo puede pagar. Sí. Y la verdad que se quedan sin el negocio en San Lorenzo y pasan a pedir casi el doble de la cláusula. Un disparate, River reflota el caso de Puseto, que no sé si es lo mejor que puede tener River, me parece que River puede apuntar a otro tipo de jugador, pero bueno, veremos. Para mí, el jugador a apuntar del fútbol, si querés uno del fútbol argentino, es Gondú. Sí. Gondú es el jugador a comprar en el fútbol argentino como 9, que calza perfecto en el perfil River. Pero bueno, veremos con qué sale Bitcoin, que seguramente tiene alguna otra carta dando vueltas. Para mí, la deuda todavía está en el medio campo. Para mí, el jugador a traer, si no tenés cupo extranjero, es... Aparte, se te fue uno de tus mejores jugadores. Se te fue Palavecino. No. Tenés que suplirlo. Es más, se va a ir Herrera sí o sí. Se va a ir David Martínez y aparentemente un tercer defensor también se va, que la verdad que para River es necesario que se vaya o Funes Mori o que se vaya, ¿sabes qué?, o González Pires. El otro día me apareció un TikTok que decía, era un periodista analizando jugadores que se tenían que ir. Yo no me acordaba que Funes Mori todavía estaba en River. Claro, lo que pasa es que casi no jugó en todo este ciclo, o por lo menos jugó quizás el primer tiempo que llegó y después no apareció más. Bueno, el Piti Martínez y porque está lesionado. Sí. Piti Martínez ilusionaba mucho y Manu Lanzini también. Manu Lanzini que se reincorporó a los entrenamientos, así que probablemente en breve esté dando vueltas en el mundo River. El Piti Martínez tiene para un tiempo más, tiene una lesión más grande. Aparentemente llegaría en el hipotético caso que River llegue a la final de Libertadores, que obviamente no creo que vaya a jugar. En el caso de que River llegue, Manu Lanzini está en la pretemporada, que inició esta semana. Así que, nada, buena. Para mí, River está haciendo bien las cosas. Le falta uno o dos más en el medio campo. Sí. Y el jugador, si no hay cupo. Y aparentemente sería Fonseca a préstamo, que también es una gran noticia. Con uno de esos dos cupos, para mí el jugador a traer es Iker Muniain. Pero ¿dónde se va Fonseca? No se sabe todavía. Dicen que hay sondeos para ir a Defensa y Justicia. Que no estaría mal, no es un perfil que le sienta mal, pues es un jugador que juega bien al fútbol, pero medio livianito. Sí, aparte viene de buenos antecedentes. River con Defensa y Justicia, bueno, Enzo. Sí, no tiene la misma categoría, obviamente, pero me parece que es un buen lugar para que recale en el fútbol argentino. El supuesto novio de Nicki Nicole. El supuesto novio de Nicki Nicole, que aparentemente se siguen mutuamente y eso es la prueba. Sí. Con su carita de Justin Bieber. Me parece que es una. Me parece que River, trayendo a un mediocampista central, cerraría un buen mercado de refuerzos. Yo sigo creyendo que le falta un poco de jerarquía al plantel. Por eso te digo, para mí Iker Muniain es el jugador ideal. Sí. Te diría que si traes el caso de a Gómez y traes a ¿cómo se llama? A Gattoni, ya con esas opciones de centrales, manteniendo a Pablo Díaz, estás bien. Sí. Lo que te falta traer es un mediocampista de categoría. Iker Muniain creo que cerraría espectacular este mercado de pases. Sería primero que una bomba. Para mí es un jugador de mucha categoría. Sí. Es un salto de calidad. Y al plantel de River lo levantaría para el afuera también. Me parece que estaría excelente. Y que creo que es el perfil de jugador que le hace falta a River. Un mediocampista, un todocampista. Esos jugadores que son creativos, pero que también se pueden poner el overall y marcar, como era obviamente con menos despliegue, pero al estilo de la Cruz. Sí, River que va a estar jugando, si no me equivoco, el domingo 21 de julio. ¿Cuánto falta? Sí, cómo sí, extraño sí. Ver el fútbol argentino y especialmente River. Jueves 18 de julio vuelve el fútbol argentino. Si te pones a pensar, faltan dos semanas. Sí, falta, pero bueno, la verdad que... Todo comienza con un argentino Junior Tigre. Mira, la bienvenida al fútbol argentino. A ver cómo le va, como le dicen en, me duele decirlo, porque a mí me cae simpático, pero Eduardo Domínguez. Eduardo, no, sí. No, es Eduardo Domínguez. Sebastián Domínguez, que le dicen a ver qué está haciendo Carleto Ancelotti en Tigre. Sí. Pobre, me da pena, porque a mí me cae bien. Me parece que tuvo mala suerte y que Tigre es un equipo que no tiene nada. Sí, sí, sí. No tiene ni un jugador. Pero bueno, esperemos que le vaya un poco mejor, pobre. Sí. ¿Y por Copa Libertadores? No sé cuándo juega River. Si no me equivoco, es en agosto que retoma. Sé que eran dos meses después del receso
Y el receso arrancó en junio, así que tienen un mes más. Sí, miércoles 14 de agosto partido de ida, miércoles 21 de agosto partido de vuelta. Ah. Primero en Córdoba y después en el más monumental. Me cuesta bastante imaginar todavía este River con caras nuevas, obviamente, que aparte son muchas caras que están para ser titulares. Bueno, pero va a llegar con 4 o 5 partidos jugados del fútbol argentino. No, ya. Totalmente, y con un mes de pretemporada. La verdad que sí. No hay mucha excusa. Si cierra todos los refuerzos de acá a la próxima semana, estamos muy bien. Está muy bien. Está muy bien. No sé qué va a pasar con el caso de la figura de Talleres, que no me puedo acordar el nombre. Ramón Sosa. Ramón Sosa, que es un gran jugador. Floja Copa de América de Ramón Sosa. Bueno, pero jugó pocos minutos, pero sí, me esperaba. Jugó muy pocos minutos igual. Sí. Pero aparentemente emigra al fútbol europeo, a la Premier League. Veremos. Ojalá que sí, porque es un gran jugador. Pero me parece que River reforzándose puede hacer un papel correcto, incluso con De Michelis en el banco. Bueno, esperemos que sea así. De ahí sale, si no me equivoco, River pasaba a Talleres, no lo habíamos hablado en su momento, y después tenía un camino bastante accesible. Bastante accesible. Sí, juega contra Colo-Colo Junior. El escollo era, ¿cómo se llama? Talleres. Sí, el equipo argentino siempre nos complica, siempre es difícil, y para mí van a ser o son resultados muy abultados o termina siendo un gol de diferencia y ahí termina. Dicho sea de paso, Colo-Colo, el enganche de Colo-Colo es sondeado por Boca. Palacios, creo. Ya desde el hace mercado. Rato. Sí. Pero parece que no van encaminadas las cosas. ¿No van encaminados? No. Parece que es un jugador bastante importante para el Mink Club. Puede ser, pero bueno, la verdad que si están los billetes... Sí, dudo mucho que Boca ponga la plata por Palacios. Conociéndolo como Boca. Sí. Por eso me llama la atención la compra de este jugador de... ¿De Anselmino? De Newell's. No, la de Newell's. Ah, la de Brian Aguirre. Porque la verdad que me llama la atención. Bueno, de Anselmino, hasta que no esté la firma, se habla de todo. Yo hasta que no vea la plata, me cuesta creer que vaya. Parece que lo último que falta con Anselmino es saber cuánto tiempo más se va a quedar en Boca. Bueno. En Boca quieren que se quede hasta el año que viene. Es raro igual, porque en Boca no juega prácticamente. No, bueno, venía tomando varios minutos, pero se lesionó. Pasó por dos lesiones seguidas, sí. y termina sacándole un poco la titularidad, que para mí era él junto con Valentini, me parecían la dupla para lo que quedaba ya de la temporada, pero bueno. Valentini se va, Anselmino. ¿A dónde se va Valentini? No tiene club todavía para irse. Se queda libre y... Se queda libre, pero tiene varias ofertas de fútbol europeo. Lo quería la Lazio. Fue uno de los clubes que lo llamó. Y en las últimas horas salió la posibilidad de que se vaya a Genoa. Porque, bueno, el defensor de Italia, que tuvo una gran Eurocopa, ya era pretendido por varios equipos importantes. Entre ellos el Real Madrid. Y Valentini, al parecer, iba a ser el jugador apuntado por el Genoa para suplir su lugar. ¿Qué pide Boca? ¿Cláusula o un porcentaje para irse más rápido? Yo imagino que va a pedir un porcentaje. Boca con algo de plata se va a querer. Obviamente, pero no está en condiciones de pedir la cláusula. Sí. Faltan 6 Bastoni, meses. Alexandro Bastoni es el jugador de Italia. Sí, porque si no, directamente le compran el pase cuando lo tengan en su mano, arreglan un contrato y lo esperan 6 meses. Sí. Obviamente que no es lo ideal ni para el futbolista, ni para el club, ni para Boca. Pero bueno, como que Boca en ese sentido es bastante duro en cuanto a su posición y me parece que a veces atenta contra sus propios intereses. Pero bueno. Angelito, ¿te parece que vayamos cerrando? Calculo que el señor Aki debe estar por ahí o no llegó todavía. ¡No! No llego. Brilla por su ausencia. ¿Qué les pasa? Le vamos a dar un poquito más de tiempo. Bueno. Vamos a recargar un poquito el mate, a cambiar la yerba y bueno, le vamos a dar un tiempito aquí para que... Que se prepare. Nada, cuando llegue tiene que meterse volando acá adentro. Sí. Pero bueno, vamos a se la remamos hasta acá. Así que bueno, hasta acá llegó el termómetro, este nuevo programa por streaming. Esperemos verlos mañana. Mañana miércoles estamos de vuelta, vamos a tener más contenido, más cosas. Y estamos armando, elucubrando todo el espacio. Así que nada, iremos sumando más columnas, más invitados y demás. Esperemos que les haya gustado. ¿Hay algo para adelantar? Hay algo para adelantar. Y viene ahí automovilismo dando vuelta. Hay unos anuncios de un colega, el señor Mareco. Hoy estuve charlando con él. Bueno, hoy, porque justamente me escribió por una nueva anuncio, una nueva categoría del automovilismo. Le recomendé que hable con vos por el tema de clubes y barrios. Y obviamente va a venir acá a charlar un poquito. Así que en breve viene eso. Y después un par de columnitas más. Alguna ex Termómetro Radio que va a venir para acá también. Así que bueno, estamos armando y en cualquier momento esto despega y olvídate.
Armando el equipo. Totalmente, de atrás para adelante, como corresponde. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Nos vemos mañana de 4 a 5. Esto fue El Termómetro. Sigan con Potreros y Plazas.